Hola, mis cuervis, esta semana se nos manifiesta el amor. Te cuento que hay una personita que te espía y te sigue, pero no se atreve a abordarte. Y mira, según la base de la baraja, es una persona muy importante de tu comunidad, exitoso, tanto en relaciones como en dinero. Tú tienes que poner de tu parte para poder abrir el camino hacia ti. Él siente que tú no estás interesada en una relación y a él no le agradan las negativas. Ojo, abusadilla, abusadillo. Te cubre esta semana los signos de agua, Escorpio, Cáncer, Piscis. Busca tu signo oculto. Iniciamos con el Caballero de Pentáculos. Noticias prontas y persona que busca de ti. El Caballero de Oro simboliza las virtudes de la paciencia, el honor y la fiabilidad. Su presencia en tu triada puede indicar que tú también posees estos rasgos. Una visión alternativa es que representa a un hombre joven, portador de buenas noticias, que pronto entrará en tu vida. Déjale entrar. Recibirás aliento de una persona joven, la seguridad que necesitas para perseguir tus ambiciones. Esta llegará. Seguimos con la carta de los amantes. Según la posición en tu triada, estás por recibir las bendiciones del amor. Y si ya lo tienes, se abrirán caminos inesperados para disfrutar a tu pareja. Si eres Escorpión o Libra, ya hiciste el dúo dinámico, pura vida y pasión. Los enamorados es una carta relacionada con el amor, equilibrio, armonía. Puede indicar el comienzo de una nueva etapa de amor o afianzar la ya existente. Los amantes están siendo vistos y protegidos desde el cielo, no por Dios, sino por uno de los ángeles, que se piensa que sería el arcángel Rafael, relacionado con la protección y el aire. Una de las asociaciones del aire es la comunicación, la cual es necesaria evidentemente para una sana relación, algo central en la interpretación de esta carta. La capa morada del ángel simboliza la realeza, un símbolo de cuán importante es la comunicación. El sol brilla con fuerza sobre los amantes, brindándole calidez y seguridad. El suelo es verde y fértil, que sugiere no solo vida, sino prosperidad y felicidad. En cuanto al amor o una relación, los amantes simbolizan la pasión y sexualidad entre dos personas. Representa la armonía y compromiso mutuo de juntarse, confiar el uno en el otro y luchar para superar los obstáculos que se les presenten. Ese bond o unión puede ser muy fuerte e íntimo, pero también hay que reforzarlo, como te dice esta triada, poner de tu parte. Finalmente, nos vamos al 5 de espadas, que representa a la persona que te sigue, espía, pero que no se atreve a abordarte. Tú no le des la espalda, dale la oportunidad. Esto es para algunos. Los que ya tienen parejita, esta persona está pasando por una etapa de celos, por eso te espía y te sigue. Pero tú dale la seguridad y confianza, se lo merece. Todo enamorado generalmente necesita la elección de un camino a un lugar a otro, la encrucijada que requiere una decisión radical, ya que cualquier rumbo tomado implicará dejar otra oportunidad atrás, como sería escoger una pareja sobre otra o el matrimonio sobre la soltería. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias.